¿Sí? ¿Cuando queráis? ¿Sí? ¿Ya? Vale. Pues uh, buenas tardes a todos. Hoy tenemos dos temas uh, principalmente para tratar. Uno de ellos es el tema pues, de la actualidad de hoy, el tema de la euroorden uh, que, que ha sido fallado hoy en el... Bueno, que hemos conocido el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros calificamos esta resolución como de una buena noticia y que supone que gana el Tribunal Supremo y pierden los jueces belgas. Clarísimamente, el Tribunal de, la, de, de Justicia de la Unión Europea ha acogido las tesis del Tribunal Supremo, lo cual acerca un poquito más al señor Puigdemont y al señor Puig y al resto de, de perseguidos por la justicia española los acerca un poco más a que comparezcan ante los tribunales de justicia españoles. Eh, quería decir una cosa, que fíjense que lo digo con cierta prudencia, los acerca un poco más, porque todos sabemos a estas alturas que estos procedimientos son muy farragosos, muy largos y muy difíciles. Y es normal que así sea, porque estamos en un Estado como el español, que es garantista de los derechos. Estamos en una Unión Europea también garantista con los derechos de las personas investigadas y, por lo tanto, todos los juzgados de la justicia aquí, que son gente poderosa, que son ex miembros de un gobierno regional que maneja muchísimo dinero y que ellos mismos tienen un apoyo muy importante con financiaciones de, de todo tipo a su huida pues evidentemente eh, se gastan el dinero en su defensa y estas cosas tardan mucho en resolverse. Por lo tanto, no está todo ganado, pero sí que es evidente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a los tribunales españoles y se la ha quitado a los tribunales belgas. Eh, por lo tanto, nosotros esperamos que, eh, que eh, y estamos seguros. Y además, nosotros lo hemos dicho siempre, esta cuestión, nosotros siempre estamos seguros, perdonen que haga un te lo dije, pero siempre estuvimos seguros de que la justicia europea al final acabará propiciando que personas que se vieron involucradas en hechos tan graves, penados con penas tan graves, eh, tengan que comparecer al final ante la justicia. Quiero decirles también respecto a las penas que esperan a estas personas que el señor Pedro Sánchez podrá influir eh, desde su posición de presidente en el gobierno y con una mayoría eh, parlamentaria eh, que está conformada precisamente por los partidos que amparan a las personas huidas, podrán conseguir rebajar en alguna medida las condenas y ciertas parcelas de impunidad, pero no podrán conseguir nunca la impunidad total para personas que en cualquier lugar del mundo... Eh, hubieran sido eh, detenidas y juzgadas por los graves hechos que cometieron. En Cataluña, lamentablemente, siguen en el poder aquellos que promovieron este tipo de hechos, lo cual enmascara en cierta forma su gravedad. Hay otros países del mundo como... Donde gobernaron personajes como Trump o Bolsonaro, eh, que todos estamos de acuerdo en que sus políticas populistas y de falta de respeto a las instituciones merecen el mayor reproche, pero cuando se hace aquí en una Cataluña que sigue gobernada por los mismos que auspiciaron eh, los hechos eh, por los que estas personas son perseguidas, pues lógicamente el reproche procura tamizarse y con la colaboración inestimable del señor Pedro Sánchez, pues llega a aparecer que estas personas huidas de la justicia pudieran tener algún tipo de razón. Evidentemente no la tienen, lo sabemos ver los catalanes y el resto de los españoles cuando miramos en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y otros dirigentes mundiales, pero nos cuesta un poco más calibrar la, la importancia y la gravedad de los hechos que cometieron estos personajes que hoy día eh, se han pretendido burlar de la justicia, pero que la justicia cada vez los cerca más y más. Por lo tanto, nosotros, derivado de esta cuestión, quiero recordarles que esta resolución sale, eh, eh, digamos, por, la, eh, por el intento del juez Yarena de realizar una euroorden de, contra el señor Puig, y yo quiero recordar aquí y hay que hacerlo hoy que el señor Puig está cobrando dinero de todos los catalanes por fingir que sigue haciendo de diputado. Y que está siendo amparado por una mesa formada por los mismos partidos que promovieron eh, el golpe por el que son buscados por la justicia el señor Putsch. y el señor Puch. El señor Puch eh, hace ver que trabaja asistiendo a unas reuniones telemáticas que son ilegales, no viene a los plenos y se, y se, y se delega su voto y legalmente también el tribunal constitucional ha dicho que el señor Puig no puede delegar el voto. sin embargo como pasa en este asunto de la euroorden pues nosotros nos hallamos inmersos en reclamaciones con el tribunal constitucional Las, la justicia va muy lenta y entre tanto los catalanes siguen pagando el sueldo al señor Putsch y, y nosotros tenemos pocas oportunidades judiciales de evitarlo dada la colaboración y la y la renue, la colaboración de de sus correligionarios con él para que siga cobrando este sueldo a costa de todos los catalanes pese a que no desempeña sus funciones de diputados. Nosotros seguiremos también insistiendo, insistiendo al Tribunal Constitucional y por todos los medios que podamos para, seguir, eh, para evitar que este, esta ilegalidad se siga perpetrando, pero desde luego, eh, como les decía antes, lo, el garantismo de nuestras legislaciones hace que muchas veces aquellos que se colocan fuera de la ley pues sea complicado eh, acabar con estas, con estas situaciones. Siguiendo con, con el segundo tema, que voy a ser breve, es que ya habrán conocido usted, ustedes, porque ayer en la rueda de prensa nacional eh, de mi partido, nuestra portavoz política lo, lo hizo saber, que ya se han convocado las primarias, que, se van, que por lo que respecta a Cataluña nos van a afectar en la ciudad de Barcelona. Eh, se ha iniciado ya por tanto el procedimiento de primarias aquí en Cataluña que nosotros queríamos celebrar para Barcelona y se va a hacer desde luego dentro del calendario que nosotros habíamos previsto y que la ejecutiva nacional ha acogido y por lo tanto eh, se va a producir la postulación de los candidatos le, entre los días 4 y 6 de febrero y la votación de los afiliados de la ciudad de Barcelona se producirá entre los días 15 y 16. Eh, ya saben ustedes que por el momento hay una persona que anunció que se postularía eh, para, para ser candidata en las elecciones de Barcelona. Esa, esa persona, como saben todos, es, es Ana Grau. Ella eh, tendrá que eh, postularse los días 4 y 6 como el resto de eh, aspirantes a candidatos que quieran hacerlo, cualquier afiliado con más de un año de antigüedad eh, puede hacerlo con, la, eh, con, con, con el 15% de avales eh, de los afiliados con derecho a voto. Por lo tanto, iniciaremos ya eh, todo el proceso para que el mismo día... 19 de febrero ya podamos saber y tener formalmente ya preparada esa candidatura para la ciudad de Barcelona por parte de Ciudadanos que aspira desde luego a, ser, a influir en el nuevo gobierno municipal y a cambiar de cabo a rabo eh, las líneas políticas que ha seguido el Ayuntamiento de Barcelona hasta ahora. ¿Y si tienen alguna pregunta? Sí, yo quería preguntarle precisamente sobre eso. ¿Cuál va a ser el papel del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona? en la campaña electoral a vida cuenta de las divisiones que hay ahora mismo y después también cómo se ve desde Barcelona, desde Cataluña la situación en Madrid que también tiene que celebrar primarias y en, en las que Begoña Villacís, que es alcaldesa, todavía no acaba de dar el paso y parece que está en negociaciones con el Partido Popular uh -huh. Pues mire, respecto a la candidatura de Barcelona pues eh, nosotros eh, conformamos, eh, se conformará un comité de campaña eh, en torno al candidato, y desde luego, la inmensa mayoría de los afiliados de Barcelona están deseosos de dar la batalla, colaborarán y eh, no, no, no tendremos ningún problema en llevar a cabo eh, la campaña eh, tal y como se prevé hacerla. Y después me pregunta usted sobre eh, el tema de la candidatura en Madrid. Bueno, mire, yo respecto a ese tema, eh, al final la cosa se reduce a, a, a un tema de pactos preelectorales. Eh, eh, la, la ponencia de estrategia e ideario de Ciudadanos lo dejó muy claro. Nosotros no vamos a ser subalternos de ningún partido. Y eso quiere decir que no vamos a prestarnos a acuerdos preelectorales ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Y eso ha quedado muy claro eh, como un mandato de los afiliados, como algo que ya teníamos muy claro en Cataluña, porque además en Cataluña tenemos una, una posición muy distinta respecto al Partido Popular. El Partido Popular allí en Madrid es un partido que está gobernando y que tiene muchísima potencia. Y nosotros aquí, en cambio, en Cataluña, eh, digamos que tenemos muchísima más implantación institucional que el Partido Popular. Y por lo tanto, aquí no se nos da en Cataluña ni en Barcelona esa, esa cuestión que, eh, que, que estaba planteando Begoña Villacís en Madrid y que, desde luego, yo creo que de antemano está resuelta. Y así lo hizo el Comité Ejecutivo ayer, no dando lugar a dudas de que la persona... que encabece la candidatura de Ciudadanos por Madrid lo hará por la candidatura de Ciudadanos en Madrid sin pactos preelectorales ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Hola, bona, bona tarda. Volia preguntar-li sobre la, quina valoració fa de que la mesa del Parlament hagi tombat el vostre escrit per demanar la suspensió de, de Jové. Merci. Sí, miri, no conec encara el contingut de la resolució de la Mesa, però nosaltres el que farem és posar una reconsideració contra aquesta, contra aquesta resolució. Pensi que per part de la bancada independentista, per dir-ho així, ells estan mirant de separar les qüestions que van provocar la suspensió de la senyora de la, perdó, de la senyora Borràs, Laura Borràs, com a presidenta del Parlament, separar-les de les qüestions que provocarien la suspensió del senyor Jové. Però la veritat és que són absolutament subsumibles i identificables perquè tenen el mateix contingut de corrupció, que és gastar-se els diners de, de tots els catalans en qüestions alienes als objectius d'aquests diners, de, de, de la despesa que havia d'estar prevista. Per tant, per nosaltres és corrupció. Eh, per tothom jurista que vulgui interpretar rectament els preceptes, els preceptes del Codi Penal són absolutament subsumibles en el tema de la corrupció i, per tant, nosaltres presentarem una una reconsideració. També li dic que ens ho esperàvem, perquè aquí en el Parlament el que menys importa és el dret. Eh, ja saben que ells... Eh, que, que per part de la Mesa i per part dels partits independentistes ells no respecten ni el reglament del Parlament ni l'Estatut ni, ni la Constitució quan es tracta d'afavorir els seus propis correligionaris. Uh, dues qüestions per un cantó. Uh, el tema de, les, uh, de, de la decisió d'avui del TJUE, de del Tribunal Constitucional, uh de Justícia de la Unió Europea, no he pogut mirar encara la, com ho diu exactament, he escoltat l'advocat i costa encara de saber ben bé si limita la capacitat de Bèlgica o no. Sí que fa uns minuts ha comparegut el president Puigdemont acompanyat de Lluís Puig i ho han celebrat com una victòria, deien, al contrari. Eh, deien que queden en via morta noves euroordres que les, a la pràctica les fan inviables. Això per un cantó. I de l'altre, eh, amb, amb les negociacions de pressupostos, amb, eh, hi veiem moltes hores de reunió entre govern i i, uh, i el PSC no sabem si es tancarà avui un acord o demà. Uh, una mica com veuen aquestes negociacions si creuen que potser sí que es tancarà un acord i si es tanqués com el veurien. Gràcies. Gràcies. Miri en quant en quant al tema de la valoració del senyor Puigdemont jo crec que ell eh, forçosament fa una valoració triomfalista però molt allunyada de la realitat o sigui el senyor Puigdemont és el més interessat eh, en fer veure que aquesta resolució no li afectarà, però la realitat és la que és. I, i jo crec que, miri, ell té tot el dret a defensar-se, però la realitat és que el, de, el dret europeu i el dret espanyol són d'aplicació aquí, de forma que ell va tenint cada cop menys espai i cada cop es veu més cercat pel, pel dret i per la justícia. I en quant als pressupostos, en quant als pressupostos, eh, jo crec eh, sempre hem pensat i així ho hem fet, eh, ho hem fet saber a a, tot, a tots els mitjans de comunicació que aquest acord de pressupostos ja fa temps que està tancat malgrat les possibles eh, discussions i tremolors de cames que poden tenir alguns en, un, en algun moment determinat, nosaltres pensem que aquesta mateixa setmana es conclouran eh, els acords dels pressupostos i en quant a la nostra valoració haurem de veure què han pactat en el, en el, entre el govern i el Partit Socialista. Però miri, avui, mateix, avui mateix coneixíem una una instrucció per part d'una universitat catalana que vinculava l'aplicació del 80% del català a la eh a de, de l'ús d'un 80% del català a les classes amb la fin amb el finançament per part de la Generalitat d'aquesta universitat. Això ens sembla gravíssim i aquesta qüestió i aquesta mena de qüestions a nosaltres ens agradaria que el Partit Socialista digués si aprovarà uns pressupostos que estan vinculant el eh, finançament d'algunes universitats a quant percentatge de català s'utilitza i no a l'excel·lència de la docència en aquella universitat. Per tant, jo veig difícil que en aquestes condicions que sempre acabem sabent qüestions d'aquest tipus, eh, Ciutadans pugui acabar recolzant uns pressupostos d'aquesta mena. Sí? Vale? Molt bé. Gràcies.